En otra vez. Puede pasar. Puede pasar. Bueno, te equivocas en. ¿Crees que te haga la pregunta yo mejor? Vale, a ver qué me preguntarías. Bueno, acá estamos con Nelson. Bien. Te quería preguntar. Voy a responder como un jugador independiente. Dale. ¿Cómo va la pretemporada? Bien, el equipo está entrenando muy duro, los profes nos están haciendo trabajar mucho, pero bueno, tenemos mucha confianza y creemos que vamos a hacer una buena temporada. Le tenemos fe al entrenador y sabemos que estamos dejando todo para poder cumplir los objetivos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Rápido, listo, corta. Muy bien, muy bien. Estamos con Gastón del Castillo, el jugador de Independiente, el delantero que está realizando una muy buena pretemporada. Sí, bueno, sí, la verdad que bueno, estoy con el tema de la selección, pero la verdad que estoy muy contento por la pretemporada que estoy metiendo. El grupo está bien, así que bien. En esa complementación que estás haciendo mitad de semana, podríamos decir mitad de semana con selección, mitad de semana con Independiente, evidentemente estás creciendo muchísimo, porque también llevar el escudo de la selección es importantísimo. No, sí, obviamente que llevar el escudo de la selección es algo increíble para cualquier chico. Pero la verdad que estoy contento y las cosas están yendo bien. A ver, si uno tiene que pensar en el semestre de Gastón del Castillo, ¿qué es lo que vos te imaginás? ¿Cuáles son tus objetivos reales en cuanto a lo que es Independiente? Y bueno, ya que mencionamos a la selección también. No, primero creo que está Independiente más que nada porque creo que me tengo que ganar un lugar porque hay jugadores buenos, son figura obviamente, pero bueno, hay que ir perdiendo de a poco y nada, eso. A ver, decías recién, Independiente tiene por lo menos 4 delanteros muy buenos que a priori uno imagina que están por delante tuyo. ¿Pero qué tenés vos para quizás quitarles el puesto? Futbolísticamente, por supuesto. ¿Pero qué le puedes ofrecer al entrenador en esta pretemporada? Como para decir, mira, Gaby, yo te puedo dar esto que es vital para el equipo. No, a ver, la verdad que eso ya no sé. Ya es tema del entrenador, cómo lo mira él desde afuera, cómo lo ve entrenando a cada uno. Yo creo que el que él vea que esté mejor va a poner. Creo que es así. Te veíamos hoy en el entrenamiento, bueno, embromar un poco con el tanque Denis, que decía, le estoy ganando, decía él, al más rápido del plantel. ¿Sos el más veloz? No. Rápido yo no soy, no. Creo que el más rápido es Emiliano, no. Yo, no tengo velocidad. Te llevas bien igualmente con todo el plantel, con los jugadores grandes, como que te tienen ahí. Como que sos uno de los chicos al que van moldeando, lo abrazan, lo molestan un poco. El más mimoso puede ser, sí, soy el más chico del plantel. Y bueno, con lo más grande obviamente la mejor, con todos. Con el tanque Denis me llevo muy bien con él. La verdad que es muy buena persona, igual que obviamente que todos, ¿no? Le vas tomando cariño, viste, a los más grandes. ¿Te querés quedar cuánto tiempo en Independiente? ¿O por lo menos un año más, 2 años más, 3 años más? ¿Te pones plazos? Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Gastón del Castillo.